Hay un dicho de nosotros los latinos que dice matar dos pájaros de un tiro. Pues eso vamos a hacer hoy, en un día muy frío, con un video muy caliente. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Les voy a enseñar lo que tanto me han preguntado, cómo es una casa de renta, cómo es una casa de renta en La Habana Vieja, en el corazón de La Habana Vieja, donde la magia se concentra, donde la densidad de magia, de momentos, de gente, de situaciones es impresionante. Cómo es una casa de renta clásica, hermosa. Y el segundo pájaro, me preguntan mucho cómo es un Airbnb en La Habana, si existen en Cuba, cómo se manejan, si es igual que en el resto del mundo, que desde ahora te digo que sí, pero te explicaré durante el video. De hecho, la dueña de la casa va a conversar un poquito con nosotros. En resumen, en el video de hoy les voy a enseñar una casa de renta con todos sus detalles personalizados por la dueña, una casa preciosa. Van a verla, por supuesto, les dejaré el link a este sitio si les gusta. Un día que vengan a Cuba se puedan quedar acá en una casa de renta particular manejada por Airbnb. Por tanto, los ingresos, por tanto, todo lo que tú pagas por renta se queda acá entre nosotros los cubanos, y amplifica y le da una dimensión superior a la clase media cubana, que con esperanza se va a solidificar, va a crecer, va a lograr establecerse. Y todo el mundo sabe, todo el que tiene un poco de cultura económica, que las clases medias de todos los países del mundo, no importa el sistema, son las que sostienen, son las columnas de la economía de cada país. Y nada, va a ser un video espectacular. Habana Vieja, arquitectura, casas de renta, Airbnb, diversión. Les voy a enseñar la casa, vamos a hacer un house tour. Yo creo que yo nunca he hecho eso en el canal. Hace tremendo frío, 16 grados hoy en La Habana, así que es un video... Llevo muchos videos entre derrumbes, teatros, hoy algo más light, porque Eri tiene que alguna vez acomodarse, ¿no? Y nada, vamos a meterle, vamos a darle. Un ángel que le decía, ha nacido el Redentor. De oriente salen de reyes, para adorar al Dios niño. Y una estrella le guiaba, para seguir su camino. Para tener una casa de renta, antes de la pandemia y después de la pandemia, o en el transcurso de la pandemia, porque la pandemia no ha terminado, en Cuba es bien difícil. No es solamente que ahora hay una baja total de turismo en Cuba por muchas razones. Principalmente creo que es la pandemia, que ha afectado el turismo en todo el mundo. Cuba, nuestro país, es un país, vamos a decir, singular. Sí, yo creo que es una palabra adecuada, singular. Es un reto todo. Es un reto hacer las cosas como te gustan, porque no consigues lo que tú quisieras para, por ejemplo, remodelar, para tener el apartamento como tú lo soñaste. Es un reto desde una sábana hasta un bombillo, y que digamos ya la comida, lo mínimo que tú ofrezcas. El enfoque de Airbnb de Cuba no tiene nada que ver con el enfoque de Airbnb en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, yo no he estado en muchos lugares, pero he estado en por ejemplo, España. El Airbnb en otro lugar no tiene la calidez de la persona que lleva el Airbnb. Cuando te digo la calidez, es que te entrega un apartamento y a lo mejor la comunicación es totalmente a distancia. Nosotros los cubanos necesitamos tocar, vernos, mirarnos la cara, preguntar 100 veces cómo estás, y creo que eso es lo que hace la diferencia. El Airbnb llegó en Cuba cuando ya existía la renta en Cuba. La gente arrendaba sus propiedades antes del Airbnb. Es verdad que el Airbnb catapultó el servicio o el negocio de arrendamiento en Cuba. Cuando yo digo que es un Airbnb a lo cubano, es que el casero está pendiente las 24 horas del día, como si fuera su hijo, de la persona que está en su apartamento. Vamos a decir apartamento porque es lo que yo tengo. Y nos preocupamos por todo. Pero yo no creo que sea yo. Creo que es una filosofía que tiene el arrendador cubano. Está pendiente de todo. Bueno, ya vieron escenas de esta zona de La Habana Vieja, de la zona de Peña Pobre, ya conocieron a la dueña de la casa, hablamos, fue una conversación súper casual pero súper interesante, y ahora les toca, y ahora me toca y nos toca recorrer la casa. Vamos a ver un poco cómo es su arquitectura. Es una casa pequeñita pero muy bien diseñada. La mayoría de los detalles, como esta reja que están viendo acá, es creado por ellos mismos. Por supuesto, no lo soldaron, fueron a un herrero. Es lo que hablaba de la escala, de repartir el trabajo, de crear oportunidades de trabajo. Ellos con un pedazo de reja vieja se imaginaron crear esta decoración, que de verdad que está espectacular, me encanta, y creo que tengo una reja por la casa, así que voy a ver si hago algo similar. Ya les contaré en las historias de este Instagram, que es el mío. Y nada, vamos a hacer un house tour, les voy a enseñar todos los detalles, pequeños detalles que hacen esta obra maestra. Me encanta esta casa. Vamos a estar aquí hasta el atardecer y nada, vamos a ver si organizamos un poco primero el reguero y luego salgo a caminar. Aquí tengo todos los aparatos, todo lo que llevo a hacerles un video. Mira para acá. Y aquí tengo más escondidos. Vamos a ver si nos hacemos un café también. Ya me tomé un té porque hace un clase de frío. Esta vista superior cenital del callejón de los Barberos. Si se me cae la cámara, creo que por lo menos se salva. Y bueno, comenzando desde el balcón, así luce esta casa de renta. Así luce una casa de renta en La Habana, Cuba. Tienen este pequeño bar donde puedes hacerte café. Por supuesto, esto es como tu propio apartamento, los dueños te dejan, o sea, es tu casa, tú puedes cocinarte tu propia comida, tú puedes preparar tus propios alimentos. Este sería el, vamos a llamarlo el cuarto principal, porque los dos son tan especiales, ya verán que los dos pueden ser el cuarto principal, una cama para dos personas, con este tono cálido que me encanta. Otra, vamos a decir, pieza de arte, porque es lo que es, creados por ellos, creada por ella, ideada por ellas y concebida por algún artista. Una caja fuerte. En Cuba no se usan tanto las cajas fuertes por nosotros los cubanos, pero sí un turista, si tú vienes a Cuba, es muy recomendable que pongas tu dinero, tu pasaporte, tus papeles importantes, que aunque aquí haya mucha seguridad, siempre es bueno, por lo menos yo, me gusta la seguridad extra. El baño, un baño, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eri, sígueme aquí en este Instagram. Un baño pequeñito pero muy moderno, muy acogedor, con este estilo de meseta para la mano que en Cuba no es muy popular. Esto es algo novedoso, en Cuba es más el estilo clásico concebido empotrado en la pared. Ahí tienes el cuarto y acá tienes la vista de La Habana Vieja. Bajas y vas directo ahí al Parque Máximo Gómez, tienes el túnel de La Habana, tienes La Habana Vieja aquí mismo. Por aquí le entras a la catedral, es una vista espectacular. Y este sería el segundo cuarto, que también es espectacular. De hecho, viéndolo en cámara, creo que me gusta más este. Tiene un estilo más clásico, tiene un estilo más con estas lámparas. A mi tío le encantan este tipo de lámparas, a mí no. Vamos a decir que me gusta también, para que no se ponga bravo cuando ve este video. Estas lámparas así, con este corte antiguo, muy muy bonitas. Una cama de hierro fuerte, así que cuando vengas a Cuba puedes guarachar aquí. Ay, yo, la dueña, ¿qué me va a decir? Otra pieza más creada por ellos de arte. Déjame ajustar este cacharro y enseñarte la vista que tienes aquí a los pies de tu cama de La Habana. Ahí tienes el mar. La verdad que esta casa tiene algo, desde que yo la vi en fotos en Instagram, quedé enamorado con ella. Logré el contacto, logramos el video, quería que tú la vieras, quería que conocieras este negocio tan popular entre los cubanos y que es tan importante para empoderar al cubano, ajeno a todo de lo que tengan que mandarle o lo que tengan que regalar en este tipo de lugares y de países que quieren regalar todo, pero al final logran que nadie tenga nada. No te dije que había un gato vigilándome, míralo ahí, míralo ahí. Nada, la espectacular experiencia de los balcones cubanos. Algo tan cubano que es todos los edificios llenos de balcones, balcones que algunos se están cayendo, ya sabemos, pero que están llenos de peculiaridades, de ropa tendida, de gente gritando, de la gente bajando la java, la llave. Acá en Cuba, no, por ejemplo, no todo el mundo tiene llave de tu casa, las puertas no tenemos portero y la gente tiende a amarrar su llave a una soguita y tira la llave, la gente abre y vuelves a jalar la llave para evitar que se pierda. Realmente es una casa que, a pesar de sus lujos, a pesar de sus detalles, de su especialización, de su super confort, no deja que pierdas, no deja que te apartes, no deja que no te contamines con esos detalles de la Cuba real, de la Cuba de pan, panadero. Mira, me puedo dedicar a la panadería. Ya sé que si ustedes Un día me dejan de ver, me puedo meter a panadero y un día venga Eric vendiendo pan por La Habana, que puede que sea más lucrativo, no sé. Y nada, es una casa espectacular, una casa... Es lo que te digo. Como siempre te digo en los videos, y sé que no puedes hacerlo, pero huele a mar. Te digo yo que huele a mar porque tienes el mar acá a 300 metros. Es una experiencia maravillosa con esos balcones, con esos detalles, con esta casa. Ahora vamos para el segundo apartamento. Ahora vamos al que está por Peñapobre. Salí del balcón porque hace tremendo frío. Comencé con tremendo valor ahí, pero tuve que salir echando. Vas a tener dos casas de renta en La Habana Vieja, así que no te puedes quejar. Te estoy dando muchísimo en poquito tiempo. Vamos a ver si hoy cumplimos el reto de no pasar de los 15 minutos. Y nada, vamos para el segundo apartamento. Tengo que recoger todos los bultos. Me encanta esta casa. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahorita tengo que volver para mi casita en Centro Habana con mis gatos. No importa. Lo de uno es lo de uno. Y nada, déjame recoger todos los cacharros esos y nos vemos en el otro apartamento. Vamos echando para el otro apartamento. Goodbye. Nos vemos pronto. Vamos a ver si hacemos un en vivo pronto desde aquí, ¿eh? ¿Qué tú crees? ¿Te guardaría hacer un en vivo? Déjamelo en los comentarios. Vale, qué frío entra por ahí. Escaleras cubanas. Y en el mismo edificio, el segundo apartamento con la segunda vista a la calle Peñapobre. Keep this door locked, but it's open for me. Escucha, inglés sin barrera. Y nada, vamos a entrar. Welcome. Oh, qué bonito. Es más o menos el mismo, un diseño continuista, pero... Wow, miren qué interesante. Espérate, lo interesante es que voy a soltar todos los cacharros estos. Entre tú y tu esposo, los dos, 50-50. Bueno, esta casa 50-50 está diseñada por la dueña y el esposo. Y se ve un poco amarilla la temperatura, pero igual un cuarto con ese color cálido, íntimo. Se ve un poco más cálido acá en la cámara. Tengo la temperatura de color fija en la cámara, boberías de fotografía, y no da tiempo a cambiarlo, pero bueno. Un cuarto muy bonito. Estamos, recuerden, en el segundo apartamento. Creo que me gusta más este. Ya vieron ya el sofá. No sé, me gusta más ese modelo. Pega más conmigo, más rústico, más sin elaborar, que a la vez se ve más elaborado, ¿no? El baño igual, con el mismo concepto que habíamos hablado de meseta, cristalería. Todo muy bonito. Espectacular. Espectacular. Secadora de pelo. Aquí sí, no es como allá arriba, que eran las lámparas clásicas. Aquí es con velitas, para cuando se vaya la luz. Esta es la casa ideal. Miren qué bonito esta impresión de una fotografía en blanco y negro de La Habana, de la siempre preciosa bahía de La Habana. Pareciera una escena de nuestros videos porque una y otra vez pasamos por el mismo sitio, ¿no? Ah, qué frío. Yo sé que el invierno cubano es una burla. Yo sé que ustedes se ríen cuando uno dice, qué frío, y lo que hay son 17 grados, y en tu país hay 0, hay menos 10, pero para nosotros que estamos adaptados a estar todo el tiempo sudando, hay tremendo perro frío. Se acabó el glamour, ya es el fin del video. Ahora voy a aprovechar que estoy en La Habana Vieja, voy a salir a hacer un poco de fotografía para aprovechar mi día, seguir produciendo para ustedes. Y nada, familia, creo que ha sido un video fructífero, creo que ha sido un contenido interesante, diferente. Nunca habíamos hecho algo así, que creo que es bonito, ¿no? Creo que es bonito y además, vamos a decir que aporta, porque apoya a los emprendedores, ¿no? Este es un video, a lo mejor tú no me vas a creer, pero bueno, la gente que tiene que saberlo lo sabe. Este es un video que no es pagado, que no es patrocinado, es una colaboración Ellos me dan la oportunidad de estar en su casa, de conocer este sitio, de pasarme el día, de pasarla muy bien. Una muchacha muy agradable. Ha sido un día y un video muy interesante. Estoy muy feliz. El video pasado y el antepasado, o sea, el de la fortaleza y este que subimos ahora del Museo del Teatro José Martí con la compañía donde baila mi hermana, le han dado una acogida espectacular. Ustedes están escapados, no tengo una manera más cubana de decírselos. Ustedes, se acabó el glamour, mi gorra cubana. Ustedes son lo máximo, ese apoyo después de tantas horas de trabajo, editando, grabando. Hoy mismo, que ha sido un video sencillo, llevo todo el día en esto. Ya puedes ver que se está haciendo el atardecer por la luz. Ustedes están escapados. Un video fructífero, otro video más, otra aventura juntos, otra epopeya, una fría epopeya. Pero un video que estoy seguro que va a ser muy cálido su acogida, porque ustedes no saben hacer nada más que hacerme feliz y apoyarme. Así que ustedes son lo máximo y yo me retiro. Hasta el próximo video, hasta la próxima aventura. Ahora viene un en vivo que va a estar muy bueno. Estate pendiente a la comunidad de YouTube y recuerda compartir este video, darle like, dejar tu comentario. Tú tienes el poder de hacer que este video y todos los videos de nuestro canal llegue lejos o no. Cuando tú le das like al video, cuando tú lo comentas, cuando tú lo compartes, es como YouTube dice: el video está bueno, se lo enseñará al resto. Y lo que queremos es que siga creciendo, pero sobre todo que tengan más alcance todos los mensajes que estamos dando. Y qué sé yo, seguir creciendo. Mientras más grande sea la comunidad, más sabroso se pone todo, mejores destinos vamos a tener. Ahora estoy preparando para coger campo, para ir para las provincias, para salir ya de La Habana. Le hemos dado demasiado amor por demasiado tiempo a La Habana. Ya nos toca seguir conociendo Cuba. Ya ha aflojado un poco este problema del COVID, así que se vienen cosas interesantes. Ya yo voy abrigado, que voy a caminar por el malecón, y en el malecón hace tremendo frío. Yo espero no haber tapado el micrófono. Ya escuchaste. Tengo frío, me estaba abrigando. Hasta la próxima, familia. Y como pesan las maletas estas. Eso es lo malo de trabajar, querer una calidad, ¿no? Que tienes que cargar una pila de equipos y cosas, y cargadores, y batería, y lentes, y cámara, y la madre que los parió. Dale, nos vemos. Y antes de que termines, te agradezco enormemente porque esto que estás haciendo se debería hacer muchísimo más. No conmigo, con todas las personas que de cierta manera tienen un, aunque sea un pequeño lugar donde se produzcan galletas artesanales. Ir a cada lugar, promocionar a cada persona, por ejemplo, me gusta la idea del trabajo de la mujer, empoderar a las mujeres cubanas, hablo como mujer. Empoderar. Estamos en camino de eso. Yo creo que ese trabajo que haces es extraordinario, por eso contacté contigo, ir y ver y dar la luz o que la gente de otro lugar, ¿no? El cubano sabemos que vivimos, que tenemos, que no tenemos y que queremos. Claro. Pero no, los que no viven aquí no conocen de nosotros, y eso que tú haces es maravilloso. Y yo te lo agradezco infinitamente que me hayas dado esta oportunidad. Dale. ¿Qué pensaba? ¿Que me iba a ir y iba a dejar la cámara? ¿No?